Bueno, buenas noches de nuevo. Perdón la improvisación, pero hay dos cosas muy importantes que esta noche queremos compartir con ustedes. Sé que hemos venido a escuchar buena música, pero no podemos irnos de Guatemala sin compartir dos cosas muy importantes que van a pasar ahora. El año pasado, como les dije, en Panamá, en el encuentro de Panamá, dos jóvenes fueron becados para estudiar en Múnich durante 6-7 meses. Este año, hemos elegido a otro integrante de la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe, que en esta oportunidad no va a ser una beca de música, sino que va a ser una beca de alemán para que después pueda ingresar a una universidad alemana, pero es necesario saber hablar alemán. Y ha sido muy difícil seleccionar a esta persona que está en alguno de estos jóvenes que ustedes ven acá enfrente. Y ha sido más que nada, tal vez ahí la percusión puede hacer, se nos fue la percusión, algún de esos sonidos de suspenso. Este joven, nos costó mucho seleccionarlo, sobre todo porque este año vamos a brindar esta beca a Alemania, en conjunto con el gobierno de Alemania y con el Goethe Institute. Es una beca para estudiar alemán durante un mes en alguna de las ciudades que pueda elegir para el año que viene. Y ha sido más que nada porque es una persona que desde hace años viene trabajando y estudiando con un compromiso muy grande, con una calidez humana muy grande, con una constancia, estudio, nunca falta, siempre está ahí, callado, tranquilo, siempre es un excelente compañero. Y yo creo que todos van a estar de acuerdo, pero quiero invitar a Arthur, favor. Para esto quiero, y para nosotros es muy emocionante este momento, así que si está por ahí Jared Marroquín. Jared, se nos fue Jared de la emoción. Jared es la persona que se va a ir a Alemania el año que viene. Y estoy seguro que toda la orquesta está feliz como nosotros de poder darle este premio a Jared, al reconocimiento, más que nada al compromiso que él tiene. En nombre de la orquesta, Jared, de Alemania, del Goethe Institute, te vas a Alemania el año que viene. Un aplauso para él. Y ahora vamos a hacer la entrega del año que viene, la sede de la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe. E invito a los amigos de Honduras, a la viceministra de Cultura, a Jorge Mejía, representante del Consejo de la OSCA en Honduras, y a todos los integrantes del Consejo, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Belice. Esto es el Consejo Intergubernamental de la Orquesta Juvenil Centroamericana. Ellos son los que hacen posible en cada uno de los países de la región que esto funcione y que podamos llegar a todos los jóvenes. Así que les pido un aplauso porque es un trabajo muy grande que ellos hacen. Y el próximo año nos vamos a Honduras. Así que orquesta, prepárense porque el próximo año nos va a recibir Honduras. Y con mucha alegría le entregamos la batuta al maestro y a doña Fidelia. Y ese es el compromiso de Honduras para el próximo año, estar ahí. Clarisa. Así que Guatemala oficialmente le pasa la batuta a Honduras.